Sus obras durante los periodos realizados son la campaña política que hablan por su postulación en el cargo, dice el alcalde de esa vía. Pero nosotros como candidatos a alcalde siempre hemos estado en una campaña, tal vez no una campaña proselitista, sino una campaña de servicio, una campaña de obras en las diferentes comunidades. Quiero decirles pues que gracias a Dios ya llevamos 9 años de estar acá, ya estamos prácticamente en todas las comunidades, hacemos presencia, pero no directamente pidiendo el voto, sino que proponiéndoles pues que queremos seguir trabajando, queremos ir mejorando el municipio de San Carlos, y claro, pues siempre ha habido algunos compromisos de parte del Consejo Municipal para las comunidades que poco a poco nosotros las vamos cumpliendo. Bien. Aseguró que ha realizado muchas obras, las que detalló, las cuales los habitantes les han solicitado. El alcalde Álvarez se expresa con respeto de sus contrincantes políticos para esta campaña y habla de sus propuestas a la población. Sí, de hecho, pues siempre va participando el FMLN con su candidato, un maestro, un muchacho bastante activo, bastante servicial, pues va participando un joven con el partido Gana, que también igualmente bastante humilde y todo, pues yo les digo muchos que la población pues que valore pues realmente quién les puede servir al municipio. El alcalde del municipio de Sociedad dijo que tiene el apoyo de la población y para el próximo periodo se propone importantes obras. Nuestro propósito como gobierno del FMLN en Sociedad es trabajar y transparentar mejor las cosas que hemos venido haciendo. Primero, siempre mantener esa posición, no corrupción dentro del gobierno municipal, trabajar con el programa de agua, el programa de electrificación, trabajar en la salud, trabajar en la parte de infraestructura del municipio para traer mayor inversión y poder trabajar en la parte ganadera y agrícola, que es lo que más hacemos dentro del municipio. Por otra parte, el alcalde del municipio de Yamabal dijo que para el próximo periodo de ganar nuevamente la comuna hará obras importantes para cubrir todas las necesidades. Creo que hemos trabajado no solo para este periodo de campaña, sino a lo largo de la gestión municipal que me ha permitido el pueblo trabajar. Hemos trabajado para mantenernos y darle continuidad al desarrollo del municipio. Espero en Dios y en la gente que el próximo 1 de marzo pues salgamos victoriosos nuevamente para dirigir por 3 años más a nuestro querido municipio de Yamabal. Estas declaraciones fueron proporcionadas por los alcaldes luego del traspaso de mando en el DM4. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.